Todo tiene su momento. Y ahora lo toca. Fin de restricción de armas. Gracias por...
Atento, Sam. Han detectado tu carga. Venga, vete antes de que alguien te vea. Ve a tu destino enseguida si no quieres que te atrapen. Podría beber más. Thank you.
¿Sam? No lo sé. Parece que está algo frío. Ah, no te preocupes. Sus funciones están suspendidas temporalmente, pero se pueden restaurar. Puedo encargarme de su mantenimiento en un centro de distribución. Date prisa. Thank you.
esfuerzo de tu BB supera un nivel sostenible, activará la producción de compuestos dañinos y el cuerpo empezará a atacarse a sí mismo. Se llama autotoxemia. Si el BB no rinde como debería, ve a la sala privada y comprueba si la incubadora te ayuda. Analizando ID de prisión. Verificando ID. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Carga verificada. Gracias. Descontaminando traje. Debes descansar. Thank you.
Veo que está expandiendo la red quiral por su cuenta cuando no hace entregas. ¿Qué nos has traído? Veamos. Hablando de todo y más, gracias. Has tenido que pasar por territorio de los EV para llegar aquí, ¿no? No bromeaban cuando decían que eras una leyenda. Vale, es la hora. ¿Podrías conectarnos a la red? Como siempre, gracias por traer a más gente a la SUCEA. Parece que estamos en la red quiral. Y con esos materiales que has traído para la impresora quiral, podemos producir suministros para ti. Será nuestra forma de devolverte el favor. Ahora ve al oeste y continúa tu trabajo. El centro de distribución está en la red. Sam, hazme un favor. Lleva a tu bebé a una sala privada y conéctalo a la incubadora. Deadman, ¿estás ahí? ¿Me ayudas? Vale, Sam. Saca la cápsula y conéctala a la incubadora.
Ya está. Bien. Un exceso de estrés temporal. Se soluciona si lo devolvemos al útero de su madre. ¿Madre? Se encuentra en la UCI de Capital North City, clínicamente muerta. No, una madre inerte. Eso es. El útero de una madre inerte posibilita la conexión entre el mundo de los muertos y el bebé. Y tú, por otro lado, te conectas a un bebé y de este modo consigues percibir los EV. El diseño de las cápsulas simula las condiciones del útero de una madre inerte. Para funcionar bien, los bebés tienen que creer que están dentro de una. Sin embargo, el engaño solo se mantiene durante un tiempo y hay que actualizar periódicamente los datos ambientales, sincronizándolo con una madre inerte a través de la red quiral. Mira. La actualización ha empezado. La cápsula se está sincronizando con la madre inerte de Capital North City y reconfigura sus ajustes según los últimos datos. De este modo, al devolver al útero a tu bebé, reducimos temporalmente su nivel de estrés. Aunque técnicamente ese es su lugar, por supuesto. Parece feliz. Intentaré ajustar la dosis de oxitocina. Ahora la autotoxemia debería ir mucho más despacio. Recuerda que los bebés no son más que equipo. Mejor no te encariñes. A todos se les ha separado del útero de su madre inerte. Un proceso que les vuelve impredecibles y propensos al fallo. Ningún bebé ha estado en servicio más de un año. Puede que tengamos que jubilarlo antes de que la expedición acabe. ¿Y entonces? ¿No hay manera de mantenerlo con vida? Entiende que hay muchas cosas de los bebés que no comprendemos. Cuando expandamos la red quiral y recuperemos más datos, tal vez encontremos respuestas. Claro. Me pediste que investigara por qué los EV reaccionan ante tu sangre. Hablé con Harman. Los resultados llegarán en breve. Anda, ve a descansar. Tu bebé y tú estaréis cansados. Buenas noches, Sam. ¿Me ves? ¿Cómo van las cosas? Aún no me vigilan. No estoy encadenada. Pero no puedo irme. Pero si sigues haciendo conexiones, si llegas hasta mí, podemos volver al este. Volver a casa. Gracias. De verdad. Todo va mal. En estos tiempos cada vez hay menos gente en las ciudades. Ya nadie tiene hijos hoy en día. Pero los humanos no saben vivir solos. Deben agruparse, ayudarse entre ellos. Y si nuestro pueblo no lo logra, si no nos reconectamos, pues entonces, ya lo dijo Bridget, extinción.
Venga ya. Reconstruir América no nos librará de los EV. Mientras sigan por ahí, no hay escapatoria. Pero al menos hay esperanza. Te esperaré, Sam. Seguiré esperando. Ven a buscarme. ¿Sam? Soy Hartman. Dado que estás despierto, deberías asearte. De hecho, ¿por qué no te das una ducha? Es bueno para el cuerpo y para el alma, y para mi investigación, claro. ¿Estudias a más gente con Dooms? En Bridges a todos, a mamá y a mí. Aún no hay resultados concluyentes. Y tú posees otras cualidades singulares porque eres repatriado. Confieso que soy moderadamente optimista. Procesando fluidos, residuos y quiralio. Entregando. Toma. Llévate la muestra. Si surge la oportunidad, úsalo contra un EV. Quiero ver cómo reaccionan. ¿Quién sabe? A lo mejor hasta es beneficioso. Había un trabajo que estudiaba los efectos en los EV de los fluidos corporales de individuos como nosotros. La única manera de descubrir los secretos del pasado es recuperar estos materiales. No solo del Death Stranding, sino del misterio de las propiedades de tu cuerpo e incluso del infortunio del Dooms. Puede haber esperanza para la humanidad. Sam, a mí no me interesa reconstruir América. Quiero recuperar el pasado. Oh, casi es la hora. ¿Y si haces las conexiones y no ocurre nada, qué pasa? ¿Qué pasa? Sam, siento molestarte mientras descansas, pero querrás oír esto. A lo mejor ahora hasta descansas mejor. Hemos recibido varios mensajes dirigidos a ti. Yo no los he leído. Pero creo que casi todos son de tus clientes. Míralos por si contienen información útil. Accede al correo desde tu brazalete o desde el terminal de tu sala privada. Me gustaría contarte algo más. Gracias a la red Quiral tenemos la posibilidad de reclamar el pasado. Los datos que creíamos perdidos desde cada rincón de América podemos recomponerlos a partir de ficheros fragmentados. Los archivos aún son un proyecto en curso, por supuesto. Pero a medida que ampliemos la red e integremos más paradas y ciudades, podremos recuperar cada vez más información. Como los registros e informes de la expedición anterior. Todo lo que enviaron se perdió en la destrucción de Central Knot City. Ya hemos logrado recuperar algunos, de hecho. Accede a ellos con un terminal de tu sala privada o el brazalete. Selecciona archivos. Puede ser interesante.